Entiendo, por favor. Ha llegado a nosotros la grata noticia de que los fieles acuden suplicantes y de continuo a venerar la devotísima imagen de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, que es la principal joya de la iglesia de su hermano descalzo de la ciudad de San Fernando, diócesis de Cádiz. Y a fin de que quede el perecedero recuerdo de tan gran devoción, nuestro amado hijo, el actual prior de los carmelitas descalzos del mismo lugar, el capitán general del departamento marítimo, el alcalde con el excelentísimo ayuntamiento y demás autoridades, la Junta de Gobierno de la Piadosa Hermandad de Nuestra Señora del Carmen, el presidente de la Sociedad de Fomento y Defensa de San Fernando, que consta principalmente de obreros e industriales, unánimemente, con la humilde súplica, nos han pedido la gracia de la colaboración pontificia para la empresa de Madrid.
Sobre todo y cada uno de esas realidades de aquel
Dios todopoderoso y eterno, que en la gloriosa madre de tu Hijo has concedido un amparo celestial a cuanto le invocan con la segura protección del Pilar. Concedas con su intercesión fortaleza en la fe, seguridad en esperanza y constancia en el amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive ya contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de las Crónicas. En aquellos días, David congregó a Jerusalén a todos los israelitas para trasladar el arca del Señor al lugar que le había preparado. Luego reunió a los hijos de Aarón y a los levitas. Luego los levitas se echaron los varales a los hombros y levantaron el peso del arca de Dios, tal como había mandado Moisés por orden del Señor. David mandó a los jefes de los levitas organizar a los cantores de sus familias para que entonasen cantos festivos acompañados de instrumentos, arpas, cítaras y platillos. Metieron en el arca de Dios y la instalaron en el centro de la tienda que David le había preparado. Ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión a Dios. Y cuando David terminó de ofrecerlos, bendijo al pueblo en nombre del Señor. Palabra de Dios. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me ha librado? El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Si un ejército acaba contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Una cosa pido al Señor, eso buscaré: habitar en la casa por los días de mi vida, gozar de la cultura del Señor contemplando su templo. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Él me comprometerá en su tienda el día del peligro, me esconderá en lo escondido de su morada, me alzará sobre la roca. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado.
hechos que te guiaron. Pero él repuso: mejor dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Ella que vino se puso al servicio y fue elevada al cielo.
dirigir como María dirigió. Tenemos que fortalecer como fortaleció María su fe. Tenemos que crecer en la esperanza, pero sobre todo tenemos que contagiarnos uno con otro con el amor que el Señor nos regala cada día. Si somos capaces de hacer eso, conseguiremos precisamente. Fundamental la experiencia de Jehová Gala, esa que vivió María por encima de todo. Esa que le hicieron a María por esa servicio de los demás, no que le daba cambio porque lo tenía todo. Y si nosotros también estamos convencidos de que lo tenemos todo, también seremos. Aquí en la tierra ya iremos discutiendo cómo el Señor nos beneficia. Y también nos llamará a nosotros dichosos porque escuchamos la palabra de Dios, lo ponemos por obra. Porque no está en llevar a Jesús, sino está en testimoniar con nuestra vida, con nuestro trabajo, con nuestra ilusión, que de verdad el Señor está presente en nuestra vida. Lo mismo con el testimonio de María, y que a pesar del dolor y a pesar del sufrimiento, el Señor sigue presente y nos dará la fuerza necesaria para poder superarlo, para poder solventar ese tracto que es momentáneo, que cuando uno se pone habiendo que el Señor se puede dar de ver y le ha de su corazón, está fácil de superar. Pero también es verdad que una vez que no va a poder mantener el avanzado, pero tenemos una buena intercesora que está en el mundo. Y aquí todavía usted de verla y buscar lo que está preciosa para salir a la calle, pero que va asumiendo cada día toda la angustia y todo el sufrimiento y todas las necesidades que tienen sus hijos y que se está fácil para que él, en la medida de que nos pueda ayudar a construirlo, lo vaya a solo cuando se necesita. Solo cuando contribuye a fortalecer nuestra fe, a tener más confianza en él, cuando lo cumplimos. Cuando se hace, la pobreza, con los discípulos al pie de la cruz. En esos momentos puntuales importantes, María se convierte en una gran profesora para que todos nosotros la podamos en él. Que es nuestro auxilio, que es nuestro refugio, pero que también es nuestra madre. Y la madre de Dios, y madre nuestra porque es un regalo del mismo Hijo para cada uno de nosotros al pie de la cruz. Y se convierte para todos nosotros en la fortaleza donde acudimos para que de esta manera nunca tengamos miedo de pedir al Padre lo que necesitamos, porque ella es madre, nuestra madre. Y sabe el momento justo en el cual tiene que interceder por lo que tú hayas contestado, para que el Padre, que nos ama, quiere que vela por nosotros, no sigue nuestra necesidad. Por eso yo sigo animando a todos los de San Fernando a que se acuerden de su madre todos los días, que ella es madre por encima de todo, que ella es intercesora, que ella es refugio, pero sobre todo que quiere nuestra propia felicidad, nuestra propia alegría. Esa alegría que se ve formada cuando todos nosotros nos reconocemos lo que estamos haciendo y sobre todo que sabemos que obra de Dios, porque compartimos lo que es, que gloriosamente nos regala cada día, que su amor no inunda y que esa tiene que ser compartido, que su amor nos deforma y quiere que llegue a todo el mundo, y eso es obra de cada uno de nosotros, que somos capaces de hacerlo, alcanzaremos nuestra virtud. No solo es el hijo de Dios, sino también es el hijo de la madre que nos enseña que el camino que lleva a la felicidad es el camino del servicio, el camino de la oración, pero sobre todo el camino que hace algo a Dios con el obstáculo para que Él desarrolle su voluntad de salvarnos, nos uno y nos perdidos a todos, y que nos siga bendiciendo el Señor por medio de María, y que ella, que nos acompaña cada día, nos vaya fortaleciendo en la medida.
para que se mantenga firme en tu servicio. Roguemos al Señor. Madre, hoy nos vemos en tu casa con la comida para pedirle a tu Hijo por todas las hermandades y órdenes de San Fernando, para que sigamos encontrando en María las fuerzas y el entusiasmo de seguir trabajando. Roguemos al Señor. Madre del Carmen, hoy nos vemos en tu casa con alegría para pedirle a tu Hijo por todas las hermandades que tienes por la vocación, especialmente por la mujer de Córdoba, para que cuando
madre de Cristo, apóstol de la Iglesia, luz de las gentes, esperanza de los fieles y voz de todo nuestro pueblo. Por eso, al celebrar ahora la solemnidad del Pilar, te alabamos con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantando sin cesar el himno de tu gloria. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, después de la resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en el acto de gracia el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la oferta de la Iglesia y reconoce en ella la víctima por su inmolación que hiciste volvernos tu amistad, para que fortalecido con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, María, la Virgen, Madre de Dios, que en su advocación de nuestra Señora del Carmen,
Thank you.
Buenos días. En este momento de acción de gracia, me van a permitir un breve pero necesario acto de reconocimiento y agradecimiento. Tal día como hoy, en el año 1998, quiero recordar, un grupo de personas que trabajábamos para reactivar la Secretaría de la Vida del Cáncer de Córdoba, estuvimos aquí con vosotros para acompañaros y participar en la salida profesional de nuestra pandemia. Desde entonces, que siempre sigamos en esta línea, que siempre